Vivimos en un mundo donde es fácil dejarse consumir por los desafíos y el caos que nos rodea. Las noticias nos bombardean con historias de escasez y lucha. Pero debajo de la superficie, hay una verdad más profunda. Vivimos en un universo inherentemente abundante. La abundancia es nuestro derecho de nacimiento y las leyes del dinero y del flujo están presentes eternamente. Permíteme compartir una historia personal que impactó profundamente mi propio viaje hacia la abundancia. Durante mi infancia, enfrenté dificultades tremendas. Mi familia luchaba para llegar a fin de mes y la escasez financiera parecía ser nuestra compañera constante. Presencié cómo mis padres trabajaban incansablemente, pero nunca lograban alcanzar la abundancia que deseaban. Estas experiencias dejaron una impresión duradera en mí y encendieron un deseo ardiente de descubrir los secretos de la abundancia. Años más tarde, me encontré con un libro que cambiaría mi vida para siempre. El truco para el dinero es tener algo de Stuart Wilde abrió mis ojos a una nueva perspectiva, una perspectiva arraigada en las 10 leyes de la abundancia. Inspirado por la sabiduría de Wilde, profundicé en sus enseñanzas, devorando sus otros trabajos como La vida nunca estuvo destinada a ser una lucha y La pequeña Biblia del dinero. Estos libros se convirtieron en mi mapa hacia la libertad financiera e encendieron una pasión en mí por compartir estos principios transformadores con el mundo. En mi búsqueda por comprender las leyes de la abundancia, me di cuenta de que la abundancia no se trata solo de riqueza monetaria. Enmarca todos los aspectos de nuestras vidas, nuestras relaciones, nuestra salud y nuestro crecimiento espiritual. Las leyes de la abundancia son universales y atemporales. Se aplican a cada uno de nosotros, sin importar nuestras circunstancias. La primera ley que quiero explorar es la ley de la movilidad. Significa la importancia de la movilidad, no solo en un sentido físico, sino en términos de explorar nuestro verdadero poder y coleccionar las experiencias de la vida. Aprendí que la verdadera riqueza reside en nuestro poder personal, en nuestra capacidad de acceder a nuestro potencial interno y manifestar nuestros deseos. Pero aquí está la clave, la abundancia comienza desde adentro. Comienza con cambiar nuestra mentalidad de escasez a abundancia. Este cambio requiere que dejemos atrás los sentimientos de falta, desesperanza y confusión. Requiere que dominemos el mercado de la vida, superando nuestros propios obstáculos autoimpuestos y creencias limitantes. Para ilustrar el poder de este cambio, permíteme presentarte a Juanita, una mujer que experimentó una transformación profunda al abrazar las leyes de la abundancia. Juanita creció en un pequeño pueblo con oportunidades limitadas. Luchaba para llegar a fin de mes, viviendo de un sueldo a otro, sintiéndose constantemente atrapada en un ciclo de escasez. Pero un día, Juanita se encontró con un libro que la introdujo a las leyes de la abundancia. Se inspiró para tomar el control de su destino financiero y se comprometió a practicar estas leyes en su vida diaria. El viaje de Juanita no estuvo exento de desafíos. Enfrentó momentos de duda y tuvo contratiempos en el camino. Sin embargo, perseveró, recordándose a sí misma la verdad eterna, que la abundancia es su derecho de nacimiento. Accedió a su poder personal y abrazó la ley de la movilidad, tomando acciones consistentes para mejorar su situación. Poco a poco, la vida de Juanita se transformó. Las oportunidades comenzaron a llegar a su camino. Atrajo nuevas conexiones, mentores y recursos financieros. Su negocio prosperó y experimentó una sensación renovada de libertad y plenitud. La historia de Juanita es un testimonio del poder transformador de abrazar las leyes de la abundancia. La segunda ley es la ley del flujo. La abundancia es un flujo constante en nuestras vidas, y es importante mantener una actitud positiva y receptiva hacia ella. Si nos quejamos constantemente de la falta de dinero, solo alejaremos aún más la abundancia de nosotros. Es crucial estar atentos a las señales que nos muestra la vida y realizar los ajustes necesarios para mantener el flujo de la abundancia en nuestras vidas. Imagina a Laura, una mujer que constantemente se queja de su falta de dinero. Ella se enfoca en la escasez y constantemente repite frases como «nunca tengo suficiente dinero» o «el dinero siempre se me escapa de las manos». Estas afirmaciones negativas crean un bloqueo en su flujo de abundancia. En cambio, si Laura adopta una actitud positiva y agradece lo que ya tiene, abrirá las puertas para que la abundancia fluya hacia ella. Por ejemplo, puede cambiar su lenguaje y decir: «agradezco el dinero que tengo y confío en que más abundancia vendrá a mi vida».
Esta actitud receptiva al flujo de la abundancia la acercará cada vez más a una situación financiera próspera. La tercera ley es la ley de la distancia emocional. Si hemos establecido una distancia emocional hacia el dinero a lo largo de los años, creamos una barrera energética que nos impide acceder a la abundancia. Es importante examinar nuestra relación emocional con el dinero y trabajar en disolver cualquier resistencia que podamos tener. Al eliminar esta distancia emocional, nos abrimos a recibir la abundancia que el universo tiene reservada para nosotros. Imagina a Carlos, un hombre que ha experimentado reveses financieros en el pasado. Como resultado, ha desarrollado una distancia emocional hacia el dinero por temor a sufrir nuevas pérdidas. Sin embargo, esta distancia emocional se convierte en una barrera que lo aleja de la abundancia. Carlos puede comenzar a trabajar en su relación emocional con el dinero al practicar la gratitud y el perdón hacia sí mismo y hacia las experiencias pasadas. Puede decirse a sí mismo, "Acepto y perdono cualquier error financiero que haya cometido en el pasado. Me merezco la abundancia y estoy dispuesto a recibir todo lo bueno que el universo tiene para ofrecer". Al liberar la distancia emocional y abrirse al amor y la gratitud hacia el dinero, Carlos permitirá que la abundancia fluya hacia él. La cuarta ley es la ley de la distancia intelectual. Si carecemos de conocimiento sobre el mercado o el área en la que deseamos incursionar, nos encontraremos alejados de la abundancia. Es fundamental mejorar nuestro conocimiento y cerrar esta distancia intelectual para acercarnos a la corriente de información y oportunidades que nos llevarán a la abundancia. Supongamos que Marta tiene una idea para comenzar su propio negocio, pero carece de conocimiento sobre cómo administrarlo. Marta está lejos de la corriente de información y experiencia necesaria para alcanzar la abundancia en este campo. Sin embargo, puede cerrar esa brecha intelectual al buscar recursos educativos, tomar cursos o buscar mentores que la guíen en su camino empresarial. Al adquirir el conocimiento necesario, Marta se acerca a la abundancia al estar preparada y capacitada para aprovechar las oportunidades que se presenten en su campo de interés. La quinta ley es la ley de la distancia física. Si nos encontramos lejos de los lugares y las personas que pueden brindarnos oportunidades de abundancia, estaremos limitando nuestras posibilidades. Es importante estar en sintonía con los flujos de información y conectarnos con aquellos que pueden ayudarnos a alcanzar la abundancia. Debemos preguntarnos si estamos en el lugar adecuado para aprovechar las oportunidades y, si no es así, buscar formas de acercarnos a ese entorno. Imagina a Juan, un talentoso artista que vive en un pequeño pueblo donde hay pocas oportunidades para exponer su trabajo y ganar reconocimiento. Juan se encuentra lejos de los lugares y las personas que podrían brindarle oportunidades de éxito en su campo artístico. Para cerrar esta brecha, Juan puede explorar opciones como mudarse a una ciudad más grande o establecer conexiones con artistas y galerías a través de las redes sociales y eventos artísticos. Al reducir la distancia física entre él y las oportunidades de abundancia, Juan aumentará sus posibilidades de éxito y reconocimiento en su carrera artística. La sexta ley es la ley de la oferta y la demanda. Para experimentar verdadera abundancia, debemos agregar valor a nuestros productos o servicios. Debemos analizar qué es lo que hace que nuestro producto o servicio sea emocionante, útil o valioso para los demás. La clave está en mejorar y encontrar formas de destacarnos en el mercado. Agregar energía y entusiasmo a lo que ofrecemos puede hacer que nuestro producto sea irresistible. Imagina a Ana, una emprendedora que ofrece un producto similar al de muchos competidores en el mercado. Para destacarse y atraer abundancia, Ana debe agregar un valor único a su producto. Puede hacer esto mejorando la calidad, ofreciendo un servicio excepcional al cliente o agregando características especiales que satisfagan las necesidades de su público objetivo. Al hacer que su producto sea más emocionante, útil o valioso para los demás, Ana atraerá a más clientes y experimentará un aumento en su abundancia. La séptima ley es la ley de la calidad y la mejora. Si queremos ser abundantes, debemos esforzarnos por mejorar constantemente. Debemos analizar lo que otros han hecho en nuestro campo y preguntarnos si nuestro producto o servicio es emocionante, desafiante, informativo o útil para los demás. Siempre hay espacio para mejorar, y debemos estar dispuestos a hacerlo. Supongamos que Luis es un escritor que busca manifestar la abundancia a través de su trabajo. Para lograrlo, debe buscar constantemente mejorar su habilidad de escritura. Puede leer libros sobre escritura, tomar talleres y recibir retroalimentación de otros escritores.
Al esforzarse por mejorar su talento y ofrecer contenido de alta calidad, Luis se destacará en su campo y será más atractivo para los lectores y las oportunidades de abundancia. La octava ley es la ley de la transformación. La clave para manifestar la abundancia es transformar nuestro estado de onda en un estado sólido. Esto implica pasar de un estado de ideas y deseos vagos a tomar acciones concretas. Debemos creer en nuestra propia abundancia, convencernos en lo más profundo de nuestro ser de que no hay escasez ni injusticia, y esto nos abrirá las puertas a una mayor riqueza. Imagina a Elena, una mujer que sueña con tener su propio negocio de bienestar y salud. Sin embargo, su sueño se mantiene en un estado de ideas y deseos vagos. Para manifestar su abundancia, Elena debe transformar su sueño en acciones concretas. Puede comenzar creando un plan de negocios, investigando el mercado, tomando cursos relacionados y tomando medidas diarias para avanzar hacia su objetivo. Al convertir su sueño en una realidad tangible, Elena abrirá las puertas a la abundancia en forma de clientes, ingresos y satisfacción personal. La novena ley es la ley de la atención y la especialidad. A menudo, nos aferramos al dinero como una forma de buscar atención y reconocimiento. Sin embargo, la verdadera abundancia proviene de reconocer nuestra propia valía sin depender del juicio o la admiración de los demás. Debemos trabajar en nuestro amor propio y aceptar nuestra propia belleza y singularidad. Al hacerlo, nos liberamos de la necesidad de buscar validación externa y abrimos la puerta a una verdadera abundancia. Imagina a Gabriela, una diseñadora de interiores talentosa. Para atraer la abundancia, Gabriela debe enfocarse en brindar un servicio excepcional y único a sus clientes. Puede agregar energía y amor a su trabajo, brindando una experiencia personalizada y creando espacios que reflejen la esencia de cada cliente. Al enfocarse en la atención y la especialidad, Gabriela se destacará entre otros diseñadores y atraerá más clientes y oportunidades de abundancia. Finalmente, la décima ley es la ley del honor, la integridad y la abundancia. Debemos enfrentar nuestras sombras y confrontar cualquier comportamiento deshonroso o carente de integridad en nuestro pasado. Al hacerlo, liberamos bloqueos energéticos y nos abrimos a recibir la abundancia que realmente merecemos. El perdón y la compasión hacia nosotros mismos son fundamentales para permitir que la abundancia fluya hacia nuestras vidas. Imagina a Roberto, un empresario que ha tenido éxito financiero pero ha llegado a ese punto a través de prácticas deshonestas y manipuladoras. Para experimentar una verdadera abundancia, Roberto debe enfrentar su sombra y confrontar su comportamiento pasado. Puede hacerlo practicando la honestidad en todos los aspectos de su vida y en su negocio. Al hacerlo, se libera de bloqueos energéticos y crea un espacio para recibir la abundancia con integridad y honor. Ahora, aquí viene la parte emocionante. He creado un workbook integral que te guiará a través del mismo viaje transformador que Juanita experimentó. Este cuaderno está diseñado para ayudarte a desbloquear tu máximo potencial, superar creencias limitantes y manifestar la abundancia en todas las áreas de tu vida. Contiene ejercicios prácticos, preguntas reflexivas y afirmaciones poderosas que te empoderarán en tu camino hacia la abundancia. Al adquirir este workbook, no solo estás invirtiendo en un libro, estás invirtiendo en ti mismo. Te estás comprometiendo a transformar tu vida y acceder a la abundancia ilimitada que te espera. El enlace para adquirir el workbook se encuentra en la descripción a continuación. Recuerda, la verdadera abundancia no es un sueño distante, está a tu alcance. Comienza con un cambio en tu mentalidad y una disposición para abrazar las leyes de la abundancia. El viaje puede no ser siempre fácil, pero las recompensas son incalculables. Al concluir este video, te invito a reflexionar sobre tu propia vida. ¿Estás listo para liberarte de las cadenas de la escasez y abrazar las posibilidades ilimitadas de la abundancia? Si te ha gustado este video y has encontrado valor en él, recuerda de darle me gusta, compartirlo con tus seres queridos y suscribirte a nuestro canal para más contenido sobre abundancia y riqueza.